Descubrí que cuando uno pinta un cuadro se lo va a guardar alguien que tiene dinero en su casa. Pero el mural tiene la ventaja de que puede ser visto por mucha gente. Entonces vale la pena intentar, como lo han hecho los mexicanos con éxito. Pintan algo que todos puedan ver y que pueda estar cerca de los demás y entender a los demás o tratar de hacerlo. Traté de pintar murales con el mismo significado, hacer una síntesis del país y mi opinión y mi cariño al país y mi amor por las cosas que he vivido. Me parece realizado es el mural del Ministerio de Economía. He pintado ahí el esfuerzo por hacer el país más que al país mismo. El esfuerzo, la gente en el mar, en la sierra, en la costa, en todas partes trabajando para que por fin el hombre pueda ofrecer el agua transparente a la mujer. Ese es todo el mural. Testimonio de mayo del 88. El regidor Areche sonreía y el desfile macabro de la raza pasaba lentamente. Le arrancaron los miembros para que con sus manos no pudiera sembrar el grano nuevo de la justicia humana. Le cortaron la lengua y la gente que amaba pasó junto a él, torturada y terrible para morir en su presencia. En presencia de las montañas de la sierra, en presencia del trueno y de la nube.
Eran mujeres, niños atados en desfile frente al hombre que trajo la libertad y moría. Así nació la libertad de un pueblo, así, con pena. Así nació la libertad que un día ha de brillar al fin sobre las cumbres. Le cortaron la lengua y no llegó a decir la palabra que salva. Por eso aún es amargo el pan que comes.